las 8:20 de la mañana, voy para mi trabajo y he decidido grabar este día porque, como ven, el tiempo no está muy bonito, que se diga. Es el primer día que nieva, así de que realmente nieva bastante. Y para mí es la primera vez, mi primera experiencia manejando en la nieve. Me han contado muchas historias, unas desalentadoras, otras que no me preocupe, pero yo decidí probarlo por mí mismo, a ver qué tal se siente manejar en la nieve. Yo sé que en algún momento iba a tener que hacerlo, así que mejor lo hago ya, para ir acostumbrándome. Los límites de velocidad aquí en Japón son bien bajos. La máxima es de 50 y baja hasta 30. Ya si uno se pasa de 50, ya uno va a excesiva velocidad. Cuando uno maneja en la nieve, he estado informándome por allí, preguntando mucho, que uno tiene que manejar más despacio, no acelerar de repente, no presionar, no frenar bruscamente, porque es cuando se desliza el carro. Las curvas se deben hacer con más cuidado. Uno debe fijarse y memorizar a dónde estaban las líneas de los carriles. Entonces, por eso es bien importante haber empezado a manejar cuando aún no estaba nevando. Yo tengo 5 meses de estar manejando aquí en Japón y ha sido bien interesante porque, como puedes ver ahí, estoy manejando al lado contrario de lo que se maneja en Latinoamérica. Y todavía, bueno, ya me acostumbré. Puedo decir que ya me acostumbré, pero sí cuesta al principio porque es de... cuesta porque uno tiene que aprender a pensar al revés. Todo está al revés. Y aún todavía me pasa que cuando quiero poner las direccionales, enciendo los parabrisas. O al revés, cuando quiero poner los parabrisas, pongo las direcciones. Y sí, nada más es necesario enfocarse bien cuando uno maneja a este lado. Pero luego voy a hacer un video sobre manejar aquí en Japón. Lo que les quiero mostrar ahora es que vean cómo está de mal el clima hoy. Aunque los carriles se ven, creí que iba a estar peor. Había visto videos. Bueno, he estado acá en Japón por un largo rato ya y he visto los inviernos de acá, de aquí arriba de Japón, son bien yucas. Siempre pensé que yo nunca iba a manejar cuando estuviera nevando. Y aquí puede decirse que este es el primer día que nieva. Toda la noche todo el día de ayer y toda la noche pasó nevando. Hay años que nieva mucho, hay años que nieva bien poco. El año pasado casi no nevó. Este año se ve que va a estar bastante, bastante frío y con bastante nieve. Ahí fue el primer deslizón. Aquí es en la esquina, es la escuela donde yo trabajo. Ya vine. Sí, realmente se sintió bien fácil. Creo que de aquí en adelante se va a poner un poco más yuca porque las calles se van a congelar y se van a poner lisos, y ahí es donde está el peligro, porque uno frena y no tiene control del carro. Yo sé que muchos de los que me van a ver en Estados Unidos, que tienen experiencia manejando, mucha experiencia manejando en la nieve, van a decir: eso no es nada. Y sí, es cierto, tal vez eso no es nada para ellos, pero para mí sí es bastante. Es bastante. Vamos a ver qué tal nos va en este invierno manejando. Ya llegué acá a mi trabajo. Voy saliendo del trabajo. Voy hacia el otro trabajo. Este fue el primer día en que manejé en la nieve.
para los que están viendo este video y nunca han visto la nieve en carne y no la han sufrido en carne propia, pues esto es. Cuando yo vi la nieve y toqué la nieve por primera vez, yo feliz, tenía una gran expectativa, pero una semana me duró la felicidad. Luego empecé a odiar la nieve. Es bonito, pero para estar encerrado en la casa y bien envuelto en tu cama, ahí sí, pero para andar afuera no es muy agradable, que se diga. Aquí llegamos a la alcaldía. Vamos a parquearnos y entrar a la oficina. Muchas gracias por ver este video. Y recuerden que ahí está el botoncito de suscripción. Suscríbanse a mi canal, denme un like, déjenme un comentario ahí. ¿Qué piensan de la nieve? ¿Ya han visto la nieve? ¿Ya han tocado la nieve? ¿Nieva ahí donde viven ustedes? ¿Dónde me están viendo? Cuéntenme. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.